enseño. Vamos, no te ha pasado nada, levántate. No tienes nada, niña. Levántate y recoge esas naranjas. ¡Déjela! ¿No ven que no puede? ¿No ven que está ciega? ¡Esmeralda! Lo siento, yo no sabía. Esmeralda, ¿dónde te has metido? Soy yo. ¿Pero qué haces ahí? ¿Por qué saliste huyendo en esa forma? Era el cazador. Me perseguía. Venía corriendo atrás de mí. Yo sentí las pisadas de su caballo. Supe que era él, era él. Ya pasó, ya pasó. No llores. Se acercaba. Me perseguía. Los cascos de su caballo volaban atrás de mí. Cálmate, cálmate. No tienes nada que temer. ¿No viene contigo? ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, se fue. Deja que te seque esas lágrimas. Mira cómo te arañaste la cara por meterte entre las ramas. ¿Dónde hay algo para curar? ¿Tienes alcohol? Ahí, en una botella cerca del fogón. A ver, te va a arder. ¡Ay, ay, ay! Esa flor de piel, pero se te puede infectar. Ya está. Aquí en la mesa te puse la bolsa con las naranjas. ¿Dónde las conseguiste? Me las dieron en casa de Lucio Malaver. Bueno, me voy. Gracias. Gracias por todo, Adrián. ¿Por qué le tienes tanto miedo al hijo del patrón? Es un hombre como otro cualquiera. Porque él sabe matar. Por puro gusto. Derrama sangre de las criaturas del monte que ningún mal le hacen. Es el cazador. Es el cazador.